anoche cuando se fue de la casa porque decidimos separarnos. Me dijo que me quedara con los clientes de Amparo, que no había necesidad de un divorcio. Y ahora entiendo por qué. Yo platiqué con el cardiólogo y me preguntó si era compatible para donarle el corazón a Julio. Claro. Claro, por eso dejó estipulado que si algo le pasaba, se lo tendrían que dar a él. No puedo creer lo que hizo. Justo antes de morir. Su mirada nos decía todo. Era como si dijera, por favor, apúrense. Denle mi corazón a mi hijo. Pobre hija mía. Su vida fue tan equivocada. Pero con ese acto de amor se reivindicó. Se amaba a Julio, ¿viste? Lo amó más que a su propia vida, se lo amaba. ¿Cuántas veces no dijimos que era la mujer más egoísta del mundo? Y mira. Pero qué raro todo, ¿no? Mi papá también se tiró por la ventana. ¿Qué? Sí, se tiró por la ventana casi al mismo tiempo que Sonia. Qué rara y terrible coincidencia. Está bien bonito mi chilpayate, ¿verdad? Hasta lo veo medio güerito. Ay, no, eso sí no. ¿Sí? No, no. La verdad, sí está bonito. Yo pronto voy a ser mamá ya. Ay, sí, amiga. Es una gran bendición. Aunque yo parece que no he parido. Mira más la panzota que me quedó. Ay, no, cállate. No, Petra, esa se quita. Se quita. Pues ni modo que lo des a Lucy y ya quedes ahí toda flaca. ¿No viste a la princesa cómo salió? Bien flaquita y con una pancita, un chicharito ahí. Pues igual nosotras, ¿no? Pues sí. Yo solo espero recuperar mi simpática figura. Porque si no, ya nadie me va a mosquear. Para eso sí estás pensando, ¿verdad? No, de veras, te pasas. Cuida a tu hijo. Cuando menos te des cuenta, ya vas a estar igual así como yo. Con tu bebito, abrazándolo. Ay, de seguro van a ser bien cuatachas como tú y yo. Me da miedo. Que no te dé miedo, amiga. Ya casi va a ser hora, ¿eh? Sí, ya. Ay, qué miedo. He tratado de darte todo mi amor. He tratado de darte lo mejor de mí. Pero me has hecho muchas, hijo. ¿Cómo puedes ser tan inconsciente? ¿De qué vamos a vivir? No tenemos, de verdad, no tenemos un quinto. Mamá, no sé, ya luego busco algo. Algo saldrá. Ah, luego busco algo. No, sí, a ese ritmo, ¿sabes en dónde vamos a acabar? En la calle, hijito, en la calle. A ver, ¿cómo para qué quieres otro trabajo? Para seguir comprando drogas, ¿verdad? Porque para eso, si eres muy bueno, eres excelente comprando drogas. ¿No puedes entender que me siento mal? Lo único que entiendo es que a ti todo, absolutamente todo, te vale gorro. Ni siquiera la muerte de Rocío te hizo avisparte, despertarte. No entiendo por qué no seguiste yendo a Drogadictos Anónimos, hijo. ¡Es gratuito! La única que estuvo ahí para mí siempre fue Rocío. Ella me llevaba, ella me escuchaba siempre. Así que no entiendo en qué momento tú decidiste que me puedes decir qué hacer. Ese no es el problema. El problema contigo es que tú no te quieres ayudar a ti mismo. Es que eres una mujer egoísta.
Eres una mujer que no se da cuenta de la realidad, de lo que tiene alrededor. Ese es tu problema. Se aventó de la ventana, pero ¿se mató? No. Daniel fue a verlo hoy y dice que hablaba solamente de incoherencias. Pues yo creo que ahora sí terminó por volverse loco. Dice Daniel que... El papá tienes que comer y nadie te castró. Que sí, no lo repitas. ¡Shh! ¡Hey! ¡No lo repitas! Te prohíbo que se lo digas a alguien, ¿eh? Que ninguna vieja se entere. ¿Me oíste? ¿Eh? ¿Eh? Mi vida no va a ser nunca la de antes. Ya. Me dejaron como al llanero solitario. Estoy solo. Qué extraña es la vida, ¿no? Rogelio y Sonia, los dos lanzándose al vacío casi al mismo tiempo. Sí. La diferencia es que mi hermana lo hizo por amor a su hijo. Rogelio, en cambio, yo creo que está pagando todo lo que ha hecho. ¿Cómo te sientes? Ya ni sé. ¿Quieres algo? El cardiólogo dijo que la operación de Julio va a durar, que es muy, muy, muy larga. Pues hay que armarse de paciencia, entonces. No, no puedo creerlo. Le están poniendo a Julio el corazón de Sonia. ¿Cómo, amor? No le creí, la rechacé todas esas veces. Le cerré la puerta en la cara. Está salvando a mi hijo. Está salvando a mi hijo. Me dio a mi hijo no una, sino dos veces. Me dio a mi hijo. Moleste, señor Patricio, pero es que me urge localizar a la señora Sonia. No me contesta su casa ni el celular. Es que uno de nuestros clientes... Liz. Ahora yo me voy a encargar de todo. ¿Qué? ¿Y el señor Rogelio lo sabe? Es que tampoco lo puedo localizar. No aparece por ningún lado. No, ni va a aparecer. Entre ayer... Y hoy han pasado muchas cosas que ni te imaginas, Liz. En serio, no es necesario tocar el tema. Hay que hablarlo, hija. Es la única manera de pasar la hoja y seguir adelante. Mamá, en lo que a mí respecta, yo ya pasé la hoja. En serio, lo que ustedes hayan hecho, hagan o vayan a hacer con su vida privada, eso... Eso solamente les concierne a ustedes. Gracias. Mira, tu madre es una gran mujer, tú lo sabes. Y tanto ella como yo jamás quisimos participar en el intercambio de parejas. A ver, José Luis. Ya lo sé. Y si ella hubiera querido, pues no es mi asunto. Para mí, mamá. Siempre vas a ser la mujer que eres. Una extraordinaria mujer. Una madre excepcional. Y eres... Eres la mejor de las amigas. Te quiero. Y a ti te amo, hijo. Gracias. Gracias. Estoy... profundamente conmovida por lo que hizo Sonia. Pero también destrozada. Que ya no está. Sí, amor. Pero a pesar de que todo lo que sucedió entre ustedes, tú
corazón nunca la dejó de amar. No. Creo que no. Era tan alegre, tan... tan libre. Tan irreverente. Y siempre fue igual cuando eras niña. Te reías con ella, siempre. Era toda energía, toda pasión. Todo juegos. La pasaba así. Ahora ya no voy a tener tiempo de arreglar las cosas. Y en estas situaciones es cuando uno se pregunta, ¿para qué? ¿Vale la pena guardar rencores? Soñé, era lo que era Paola. Sí. Una loca furiosa. Y mi hermana. Hermanita. Se murió y nunca le dije que la quería. Sonia pensaba que la odiaba. La verdad, siempre la rechacé. Pero ella se lo buscó. Era un ser atormentado. Pero hoy demostró una capacidad de amar que tal vez ninguno de nosotros tiene. Aunque no me lo creas, me va a hacer falta. Bueno, piensa que siempre estará con nosotros porque su corazón lo tiene Julio. Claro que sí. Creo que me traje a un tipo al hotel. ¿Ay, a poco no te acuerdas de nada? No me acuerdo. No, así estarías de volada. Me puse muy mal. Pero te le estabas pasando bomba, eso que ni qué. ¿Y van a velar a Sonia? Por supuesto. Yo sé que tú no la querías. Pero dio la vida por su hijo y eso tiene un mérito. No te pido que la quieras. Pero los rencores hacen daño, hijita. De verdad te lo digo. Pues la verdad me siento muy orgulloso de Berenice y muy agradecido por la actitud que tuvo. Yo también. Sonia, la verdad es que... Bueno, ¿para qué decir algo? De cualquier manera, los inconvenientes que causó fueron mi responsabilidad. Si yo no te hubiera insistido... No. En ir a estos... Patricio, la culpa fue mía por haberlo permitido. Disculpen que intervenga, pero yo creo que a estas alturas del partido no es necesario encontrar culpables, ¿o sí? No, claro. Bueno, pues yo creo que me voy a arreglar lo del funeral. Que pasen buena tarde, con permiso. Dejaron. Dicen que está vivo de milagro. Cuando el viento se llevaba mi nube hacia el sur, tierra adentro, con el corazón roto, buscaba si la paz y el destino te empujaba hacia el mar, en sentido contrario, alejaba, alejaba
tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo, sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver, de encontrarte y decirte te amo. Que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo, si vengo tú vas, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío, es hacerte mío, es saber que soy tuya de nuevo. Señor, pues le estuve hablando por teléfono y pues no me contestó y le tuve que hablar al señor Delgado y la señora Sonia tampoco me contestó. Quería saber si pues nos quitaron a todos los clientes o solamente a los de Alexandre. ¿Que ya no están con nosotros? No. La señora Amparo nos traicionó y bien gacho, nos quitó a todos los clientes y se los regaló al señor Patricio. Él mismo me lo acaba de decir. Y también me dio la noticia de la señora Sonia. La verdad es que... ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Qué pasó con Sonia? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No lo sabe? No. ¿Qué? La señora Sonia se suicidó. Oh. Fue un éxito. ¿Quién fue el donante? Sonia, ¿está muerta? Sí. Ahorita me voy para el funeral. Es que no puede ser. ¿Por qué me inventas esas cosas, Liz? Señor Rogelio, yo no le estoy inventando nada. Ojalá fueran eso, inventos, pero la señora Sonia ya nunca la vamos a ver. ¿Qué voy a hacer sin Sonia? ¿Qué voy a hacer sin Sonia? ¿Qué vamos a hacer sin ella? Sin la agencia. Creí que la odiaba, señor. No, no importa. Ahorita no importa, no importa. No pienses en eso. De ahora en adelante no vamos a tener que preocuparnos por tu salud. Todo es perfecto. Descansa. Recupérate. Tu hermana nunca dijo que quería. Si entierro o cremación. Parece ser que Patricio la quiere incinerar. Cuando me toque el turno, también me incineras, por favor. ¿Sabes qué me estoy acordando? ¿Mm? De cuando Sonia y yo jugábamos con Mila, la perrita. ¿Te acuerdas? Yo también pienso en la niña que fue. Pregunto cómo fue a acabar así. Es una pena todo esto que pasó. Y te mentiría si te dijera que estoy desolado. En realidad no... Creo que nunca estuve enamorado de ella.
Pues Sonia fue una mujer muy difícil y nunca se dejó querer. Creo que me casé por ardido. Por competir con Cristina. Ella se casó y yo también me tenía que casar con alguien. Me duele reconocerlo, pero así fue. ¿Y no la extrañas? A Cristina. Demasiado. Creo que nunca terminaré de arrepentirme de todo lo que hice para alejarla. ¿Y José Luis por qué no entró? Tuvo que ir a la casa a arreglar unas cosas y empacar. Se va mañana temprano a Los Ángeles. ¿Y eso? Pues arreglar unas cosas de sus negocios. Le adelantaron una cita y se tuvo que ir. Bueno, se tiene que ir rápido. Qué raro que estemos aquí, ¿no? Mamá, te digo algo. Yo ya no voy a seguirle guardando rencor a Sonia, pero no la voy a extrañar mucho que digamos. Yo lo sé, hija. Estamos aquí por Paula y... Y te digo una cosa. Yo sí la voy a extrañar. Voy a extrañar a esa amiga que tuve alguna vez. Digo, no a la persona en la que se convirtió después, pero... No sabes lo divertida que era, lo simpática, lo vital. ¿Cómo nos empujaba a Paula y a mí? A esa sí la voy a extrañar. Estamos en el funeral de Sonia. ¿Crees que se vea muy mal si voy? ¿De verdad quieres venir? ¿Crees que se vea muy mal si le escupo al féretro? Mírate nada más. ¿Qué te parece? Me largué de aquí y por la puerta grande. Sí, te largaste. Me traicionaste y te largaste. ¿Cómo ves? Sí. Pues nomás con un ojo veo. Sí. Y medio rojo. Ajá. ¿Y qué crees? ¿Qué? Ya me di cuenta que lo nuestro nunca fue amor. Fue una relación tan enfermiza, Rogelio. Sí. Pero ya me liberé. No. No, Sonia, no te liberaste. Tú nunca te vas a liberar de nada. Y los dos éramos iguales, idénticos el uno al otro. Pero nunca fuimos almas gemelas como yo pensé. Sí, tienes razón. Pero sí, también tienes razón diciendo que éramos iguales. Fíjate, hasta pareciera que nos pusimos de acuerdo para echarnos a volar. Solo que a mí sí me salieron bien las cosas. Me salieron alitas. Ajá. Y te convertiste en mosca. No. En angelito. Eso es lo que tú crees. Yo te veo como mosca. Búrlate. Al fin de cuentas, ¿quién está aquí? Todo fregado. Sí. Y pero, solo. Pero vivo. Pero solo. Pero vivo. Estoy vivo, mosca. Sácate, mosca. Estoy vivo. ¡Mamá! ¡Mamá! Traje tamalitos. Ven a sobarme los pies, ma. ¡Mamá! A ver si viéndome así, don Alec se anima. Dicen que las pelirrojas somos fuego. Pero igual va a haber que decirles la verdad eventualmente, Salvador. Sí, mi vida. Pero se me ocurría que en este momento
deberíamos enfocarnos en que se recupere. Imagínate cómo se hubiera puesto. ¿No crees? Pues sí. ¿Y no crees que deberíamos ir al velorio, aunque sea un ratito? Tú y yo no nos movemos de esa cama hasta que Julio salga de peligro y esté estable. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy igual de agradecido que tú. No encuentro palabras para agradecer la oportunidad de vida que le dio a Julio. Pero por otro lado, es una persona que, desde que la conocí, solo ha hecho daño, me ha hecho sufrir desde que la conozco hace 6 meses que volví a reencontrarla. Tú no me entendiste. Objetivo. Yo no tengo sentimientos encontrados. Mi hijo está vivo. Está vivo gracias a lo que Sonia hizo. Ándale. Martín, abre la boca. Abre la boca y tómatelo todo. Le eché muchas gotitas para que antes de lo esperado, ¡pum!, te vayas al infierno. Tómatelo. Esta casa ya va a estar a mi nombre. Ya la quiero vender. No voy a conservar nada. ¡Ay, que te lo tomes! Nada que me recuerde a ti. ¿Sabes? A mí me encantaba la otra casa. Me gustaba mucho más que esta, pero la tuve que incendiar. ¡Tómatelo! Yo creí que si no había nada que me recordara el pasado, ni a mí, ni a ustedes. Nuestra relación iba a mejorar, pero pues no. Nuestra relación nunca mejoró. Tú no lo permitiste. Preferiste irte con esa suripante estúpida. Tómatelo todo, todo. Tú incendiaste la casa. Interpretes, Bea. Por supuesto que nos cambió la vida. Nada me hace más feliz que lo que Sonia acaba de hacer. Incluso en la desesperación hablé con Alejandro y le dije que si existía la posibilidad de que yo le ofreciera mi corazón, lo dije, pero no lo hice. Quien lo hizo fue Sonia. Pero de ahí a que doña Carolina la quiera beatificar. O sea, discúlpame, ¿se va a volver una santa esa mujer que...? A ver. Sonia dio su vida por la de mi hijo. ¿Ese es el sacrificio de un santo o no? ¿Qué estás hablando, hijo? Estoy hablando de lo que le acabas de decir a mi papá, mamá. Ay, no, tú me entendiste mal. Lo que le dije es que es una lástima que la otra casa se haya quemado. Porque me gustaba mucho más que esta. Mamá, eso no es verdad. Yo escuché perfectamente bien lo que le dijiste. Yo creo que en un rato más cerramos la capilla. No vamos a velarla toda la noche. Como quieras, amor. Oye, hace un rato Patricio me confesó que sigue extrañando a Cristina. Nunca dejó de amar a Cristina. Y ella a él. Sonia no fue más que un pretexto. ¿Pero qué va a hacer con José Luis? No sé. Será otro pretexto. Sonia. Hermanita. Mi Sonia. ¿Sabes qué pasa? Que no te me puedes borrar de la cabeza. Cuando éramos niñas y jugábamos. ¿Sabes qué? Que nunca se te quitó lo traviesa. Desde chiquita eres una cabeza dura. Te voy a extrañar.
Mira, Tania, no te llamé para que te burles de mí. Seguro que ya estás hasta las chanclas y por eso te vale lo que le pasó a mi papá. Si mi papá ahora decidió aventarse por las ventanas, yo no puedo hacer absolutamente nada, Daniel. Qué simpática te has vuelto. Pero solo se me ocurre a mí avisarte. Te juro que esta es la última vez. Llámame si mi tía Sonia nos dejó algo. Gracias por estar aquí. Yo sé que para ti esto es un sacrificio. No, papá, no digas eso. Sí, yo lo sé. Es un sacrificio. Tú preferirías estar con Julio y es lógico, ¿o no? Mañana voy a ir a verlo. Sí. Hoy no tiene caso. Después de la operación, ni siquiera me dejarían entrar, estar con él. Y él necesita descansar, ¿no crees? Gracias. Te quiero. Yo también. Patricio está como si nada, feliz de la vida de haber enviudado. Así no va a tener que mover ni un dedo para divorciarse. No, no está feliz, doña Carolina. Y nadie se alegra de que Sonia haya muerto. ¿De veras no la odias? ¿Se enredó con tu marido y se casó con él solo para fastidiarte? Bueno, Patricio no es mi marido. Y bueno, ya estábamos divorciados cuando pasó lo de Sonia. ¿De veras quieres al otro? ¿A tu marido actual? ¿O te casaste con él solo para darle una lección al patito? El licenciado Monroy ni siquiera va a dejar que te acerques ahí. ¿No sabes? Ya dio órdenes para que ni siquiera te dejen entrar. Ay, mijita, ¿y tú crees que me van a reconocer así? Te van a pensar que soy su ex. Claro, no había pensado en eso. A ver, mira, de hecho. A ver, de otro lado. Hijo, en esa época yo estaba muy mal y lo único que yo quería era recuperarlos. Pensé que destruyendo el pasado podríamos ser una familia feliz, unida de nuevo. Mamá, ¿tienes idea de los problemas que tuvimos al perder la casa? Estábamos apretados, endeudados hasta acá. Lo único que se perdió fue dinero, Mauricio. Había cosas mucho más importantes que había que recuperar. Mamá, tú sí estás loca. Por supuesto que no me importa si Sonia vive, si Sonia muere. Sonia es un asco, Marisol. ¿Y tu papá, él no lo vas a ir a visitar? No creo que le importe si lo voy a visitar. No lo quiero ir a visitar. Yo no quiero tener esa familia. Yo estoy sola. Yo ya estoy sola, yo... Mira, en esa familia todos están locos, todos se quieren matar, todos se quieren morir. Todos, absolutamente todos, son capaces de matar. Supongo que por esto van a posponer la boda, ¿verdad? Pues dijimos que nos casamos contra viento y marea. Hacen bien, hijo. En estricto sentido deberíamos hacerlo, pero ya hemos perdido tanto. Sí, tienes razón. Digo, además no va a ser una gran fiesta, va a ser algo sencillo, ¿no? Doña Carolina obviamente está invitada a vivir con nosotros. No. Yo no me arriesgo a vivir bajo el mismo techo que tú. A lo mejor no podría resistirme a tus encantos. La voy a extrañar. Sí, yo también.
Hola, Patito. ¿Cómo vas? Oye, ¿sabes algo de Sonia? Es que en la mañana no me gustó nada su carita. La vi como muy triste, la vi como... Se quedó como, no sé, como ausente. Amparo. Es que no me gustó el semblante con el que se quedó esta mañana. Y ya le hablé 20,000 veces, ya le mandé mensajes, ya le puse mails. Ay, los extraño tanto, Pato. Dime que se reconciliaron. Amparo, estoy en el funeral de Sonia. ¿Qué dices? Necesito dinero, Marisol. Yo ya te dije. ¿Qué? ¿Lo de tus papás? ¿Y vas a cumplir lo que me prometiste? Necesito el dinero que me prometiste. Sí. ¿Te atreves? Sí.